Juan Bedel Bokassa I fue un militar y político autoproclamado emperador de la República Centroafricana. El 4 de diciembre de 1976, derrocado en un golpe de Estado, casi tres años después, el 20 de septiembre de 1979. Bokassa nació en Bobangi, Congo Medio, en la región francesa de África Ecuatorial, en la actual la República Centroafricana. Hijo de un jefe tribal, fue huérfano de padre y madre a los 6 años, siendo educado por su abuelo y por los misioneros franceses. A los 18 años se alistó en las Fuerzas Francesas Libres y como miembro del ejército francés. Participó en 1944 en el desembarco aliado de la Provenza. Terminó la Segunda Guerra Mundial como sargento mayor condecorado con la Legión de Honor y la Cruz de la Guerra. En 1961 ya había alcanzado el rango de capitán y dejó el ejército francés en 1964 para unirse al joven ejército centroafricano. Primo del presidente de aquel entonces, David Daco, Bokassa ascendió hasta el grado de coronel y el jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas Centroafricanas. El 1 de enero de 1966, con el país envuelto en una crisis económica, Bokassa derrocó al autoritario David Daco en un golpe de Estado y asumió el poder como presidente de la República y presidente del gobierno. Bokassa abolió la constitución el 4 de enero de 1966 y comenzó a gobernar por decreto. Poco después se hizo nombrar al secretario general del partido político MESAM, Movimiento por la Evolución Social de África Negra. Un año más tarde, en enero de 1967, se erigió en cabeza de dicho partido político. Un golpe de Estado fallido en abril de 1969 fue aprovechado por Bokassa para afianzar su poder y eliminar a su rival del régimen militar, el coronel Alexandre Banza, que fue sumariamente ajusticiado. Una vez en el poder, realizó una visita de Estado a París, donde sostuvo una entrevista con el presidente francés Charles de Gaulle en el Palacio Elíseo. Asimismo, en noviembre de 1970, Bokassa asistió al funeral del general de Gaulle, durante el cual lloró desconsoladamente. En marzo de 1972, se hizo autoproclamar presidente vitalicio del Congreso Extraordinario de MESAM, convocado a tal efecto. Del mismo modo, se hizo proclamar mariscal del país 2 años más tarde. Superó otro golpe fallido en diciembre de 1974 y sobrevivió a un intento de asesinato en febrero de 1974. Este último intento de asesinato fue el detonante que convenció a Bokassa de la necesidad de perpetuarse en el poder aún más y crear un régimen monárquico. Después de un encuentro con Muammar Gaddafi en septiembre de 1976, Bokassa decidió adoptar un modelo de gobierno inspirado en el libio, disolvió formalmente el gobierno, renunció casi a todos los cargos ministeriales que venía ostentando. Creó el Consejo de Evolución Centroafricano como nuevo órgano de gestión del Estado bajo su presidencia. En octubre de 1976, aprovechando la visita a Bangui de Gaddafi, Bokassa decidió convertirse a Islam y cambió su nombre a Salah Eddin Ahmed Bokassa. Todo esto no fue más que un acto calculado para asegurar ayuda económica por parte de Libia, ya que su plan personal de erigirse como monarca ya estaba en marcha. El 4 de diciembre de aquel año, en el Congreso de MESAM, Bokassa cambió el estatus del país de república a monarquía y anunció la creación del Imperio Centroafricano. Tanto el presidente Tito de Yugoslavia, el emperador Hirohito de Japón, así como el zar de Irán, Mohamed Reza, se negaron a asistir a su coronación. El soberano promulgó una constitución imperial y se convirtió al catolicismo y se coronó a sí mismo como emperador Bokassa I en una fastuosa ceremonia el 4 de diciembre de 1976. Fue necesario invertir más de 20 millones de dólares en la coronación del monarca, a la que se asistió el pueblo entero de Centroáfrica. Estuvo presente un representante especial de la Santa Sede, aunque no hubo presencia de las casas reinantes extranjeras en el evento. Aunque al crearse el nuevo imperio se dijo que sería una monarquía constitucional, pero no se hicieron reformas democráticas de importancia y la represión a los disidentes continuó siendo muy dura. La tortura era una práctica muy extendida. Incluso se dice que Bokassa en persona participaba en los interrogatorios. A pesar de la dictadura, Francia continuó apoyando a Bokassa. El presidente Valéry Giscard era amigo y fiel defensor del emperador y suministró al régimen importante ayuda económica y militar,
En respuesta, Bokassa llevaba al presidente francés en excursiones de caza en África y proveía a Francia de uranio, un mineral vital para el programa de armas nucleares y centrales eléctricas francesas. Con el tiempo, la prensa francesa se fue volviendo cada vez más crítica de la cercana relación entre Giscard y Bokassa, particularmente después de que se revelara que el emperador asiduamente daba diamantes como regalo al presidente francés Giscard. En enero de 1979, el apoyo de Francia a Bokassa disminuyó considerablemente después de que unos disturbios en la capital Bangui llevaran a una masacre de civiles por parte de las fuerzas armadas. Del 17 al 19 de abril del mismo año, un importante número de escolares fueron arrestados después de una protesta. El expresidente David Daco, aprovechando una visita oficial del emperador a Libia, dio un golpe de estado patrocinado por Francia y condujo al fin de la monarquía centroafricana el 20 de septiembre de 1979 y restauró la república. Una vez derrocado, Muammar Gaddafi se negó a recibir al emperador Bokassa. Decidió volar directamente a París para pedir explicaciones al presidente francés. El gobierno francés rehusó cualquier contacto oficial al tiempo que multiplicaba sus gestiones privadas para encontrarle un país de acogida, alegando razones humanitarias. De este modo, el emperador Bokassa terminó en Costa de Marfil. Sin embargo, Bokassa no cesó su empeño en regresar a su país y recuperar el poder. Ayudado por unos amigos franceses, consiguió un avión con la intención de volar a Bangui, la capital de Centroáfrica, en diciembre de 1983, pero la operación fue abordada en el último momento por las autoridades marfileñas. Bokassa fue expulsado entonces de Costa de Marfil y devuelto a Francia, que en esta ocasión no tuvo más remedio que recibirle. Bokassa volvió de exilio en Francia el 24 de octubre de 1986. Fue arrestado y juzgado por traición, asesinato, canibalismo y apropiación indebida de fondos estatales. Durante su juicio fueron levantados los cargos de canibalismo, que no pudieron ser demostrados. El tribunal republicano condenó al emperador a muerte el 12 de junio de 1987. La sentencia fue conmutada a cadena perpetua en febrero de 1988, pero sería reducida posteriormente a 20 años. El presidente André Kolimba declaró una amnistía general a todos los presos en uno de sus últimos actos como presidente de Centroáfrica. El antiguo soberano y otros adictos al corte fueron liberados el 1 de agosto de aquel año. Bokassa tuvo 17 esposas y más de 50 hijos. Murió víctima de un ataque cardíaco el 3 de noviembre de 1996. Antes de su muerte, Bokassa declaró a sí mismo como 13º apóstol de Cristo.